El labrador retriever es un perro noble, inteligente, obediente y le gusta jugar y estar siempre dispuesto a soportar todas las torturas inimaginables de los niños. Es considerado uno de los mejores cobradores de instinto natural. Además de ser excelente en el agua, tiene el sentido del olfato muy desarrollado con respecto a otros perros, pero eso se utiliza habitualmente como perro de policía de seguridad y perro de policía para detectar sustancias ilegales, perros de rescate, compañeros de personas deshabilitadas y perro lazarillo para ayudar a los ciegos. El labrador retriever es posiblemente la raza de perro más popular que existe en el presente. El labrador retriever es un perro ideal para casas con amplios espacios para que puedan gastar la energía que tienen, pero también se pueden adaptar fácilmente a pisos o casas más pequeñas, pero siempre se tiene que sacar a pasear para que haga ejercicio diariamente. Se recomienda que lo lleves a clases de obediencia desde pequeño. Por naturaleza, dada la ocasión, muy dispuesto a proteger a su familia con ferocidad. Cualidades positivas. Perro inteligente y fácil de adiestrar, es muy adaptable a distintos lugares, muy bueno con los niños pequeños, bueno con otras mascotas y muy sano y saludable, pocos problemas médicos. Algunas cualidades negativas del labrador retriever son que los cachorros son muy activos y nerviosos. Tiene que ser cepillado no de manera constante, de una a dos veces por semana. El labrador es un perro que tiene mucha energía y por eso se tiene que hacer largos paseos una, dos o tres veces al día para que haga ejercicio. Si lo llevas a pasear por la montaña, estate atento en todo momento de dónde se encuentra. Es un perro muy curioso y podría llegar a perderse. La descripción: la cabeza es ancha, grande y sin ser excesiva. El hocico es medio largo y ancho, no es agudo ni chato. Es un perro fuerte y bastante musculado, sobre todo en la parte del pecho. El pelo tiene dos mantos, el manto externo de la textura dura, corto, recto y denso. El manto interno es fino, como una lana que cubre toda la piel, usualmente más claro que el manto externo. Resisten el agua, solo tienen un solo color, que normalmente es el negro, aunque pueden tener lunares blancos en el pecho. También puede ser castaño en dos tonalidades básicas, el amarillo y el chocolate. En una camada pueden encontrarse muchos cachorros de distintos colores. La altura del labrador retriever en los machos es de unos 57 a 62 centímetros, mientras que en las hembras de 55 a 60 centímetros. El peso medio de los machos va entre los 27 y 36 kilogramos, mientras que las hembras de los 25 a los 31 kilogramos.